All right, so vamos a empezar. Esta canción es Entre las Nubes de Jesús Mejía. This song's really easy. Esta canción es muy fácil. Simplemente casi se repite todo. So vamos a empezar. Básicamente suena así. Son estas notas. Empezamos acá. Pero vamos a hacer un triplete. Básicamente tocamos la nota de arriba una vez y la nota de abajo, la primera, dos veces. Así. Y después sigue esto. Hammer on. Y se repite cuatro veces. Y básicamente toda la canción se repite así. Pero puedes jugar con esas notas para hacerlo sonar un poco más diferente. Por ejemplo, la siguiente vez que la toca más o menos así. Son las mismas notas, pero estamos jugando. Puedes jugar, no la tienes que tocar exactamente igual que la canción, pero juega con esas notas. Y después sigue esta parte que va así. Eso se repite. Después sigue. Una vez más lento. Se repite. La última vez ahí termina. Y después terminan con esto para empezar con los acordes. Right. Lento, suena así. Y rápido. Ahora te voy a enseñar los acordes. Vamos a tocar con la canción para que vean cómo va. Va así. Y básicamente toda la canción se repite en los mismos acordes y el mismo requinto. Y pues ahí estuvo el tutorial. Espero este video te haya servido. Si te ayudó, por favor dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. También, como te digo, voy a dejar los tabs de esta canción en mi website, requintazo.com. Voy a dejar el link aquí abajo para que los puedas ver. Y también si te gustó cómo suena mi guitarra en este video, checa mi marca de cuerda, Requintazo Strings. Las cuerdas más chingonas para requintear. Igual voy a dejar el link aquí abajo para que los puedas ver. Usa el código Requintazo para recibir 10% de descuento. Y pues te miro en el siguiente video. Later.